Caputo Angelo. Qual è l'Angelo Caputo della Città Futura? Muchas gracias. Angelo Caputi es el presidente del Banco de Guayaquil, de la extrema derecha. Fue compañero de mi universidad. Del todo. ¿Cuál es la situación de la moneda? ¿Cómo el dólar puede ser un daño a la economía, al desarrollo de la industria y social de la gente? Qué terrible, porque eso es lo que no saben hacer, gobernar con un sistema dolarizado. Es una camisa de fuerza, es una estupidez técnica y una cesión de soberanía de la moneda nacional. Es un ejemplo de soberanía. Ecuador, a diferencia de Italia, Italia tiene una moneda común. El Banco Central Europeo al menos conoce Italia, si se queda en Italia van a escuchar su queja. La Federal Reserve ni sabe que existe Ecuador. Usted sabe que nosotros tenemos que ver los billetes en avión, yo no lo creo. Tenemos que mandar los billetes viejos en avión y traer los billetes nuevos en avión. ¿Ya? Y esto, imagínate la vulnerabilidad, el rato que digan que no más billetes, quedó ahí la economía ecuatoriana. Entonces es una brutalidad técnica, una brutalidad a nivel de soberanía, etcétera. Lo que entienden de economía, supongo que ustedes conocen algo, saben lo que es manejar una economía pequeña, de baja productividad, abierta, sin moneda nacional. El sector externo es la principal restricción de una economía en desarrollo pequeña, ¿no? Y grande también, pero sobre todo pequeña. Y la forma de equilibrar ese sector externo es con el tipo de cambio, depreciando la moneda. Creas ajustes, encareces importaciones, abaratas exportación. Bueno, ya no tenemos ese tipo de cambio. Lo que sufrimos nosotros en 2014, de 2014 al 2016, en dos años perdimos 10 puntos en exportaciones, perdimos 12 puntos en ingresos fiscales netos. Tuvimos el 16 de abril del 2016 un terremoto de casi 8 en escala Richter, que solo por el terremoto principal nos costó más de 3 puntos del PIB en pérdidas, pero tuvo cerca de 4.000 réplicas, más de 10 de 6 grados en escala Richter. La matriz aquí se destruyó por un terremoto de 6.2, nosotros tuvimos como 10 de esa dimensión, entonces los daños fueron mucho mayores, ¿no? Y encima el dólar se apreció 30% en vez de depreciarse. Colombia me devaluó el peso 80% en un momento dado, revisen, 75%. ¿Okay? A eso le llamamos la tormenta perfecta, y manejamos tan bien que el 2015 no decrecimos, crecimos poco, pero no decrecimos. Y el 2016, a inicio del año, los simpáticos del Fondo Monetario predicen un decrecimiento de 4.5 para Ecuador. ¿Te imaginas estar en dificultades y que vengan estos cretinos a decirte que vas a decrecer 4.5 para que nadie te preste, para no tener financiamiento? Después vino el terremoto, solo el terremoto nos hizo decrecer 0.7 y pérdida de más de 3 puntos del PIB. Y finalmente decrecimos, pero 1.5. Y no hubiéramos decrecido si no hubiéramos perdido juicios contra Chevron y Occidental, que nos hicieron pagar 1.100 millones de dólares, 1.1 del PIB ecuatoriano, y si no hubiéramos tenido el terremoto. Sin esos dos factores externos, no hubiéramos decrecido. Pero predijo el Fondo Monetario 4.5 antes del terremoto. Y ya el último trimestre logramos superar la tormenta perfecta, sin aumentar pobreza ni desigualdad. Algo inédito en América Latina. No existe eso en América Latina. Siempre la justa ha caído sobre los más pobres. Hay recesión, aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad. Y se mantuvo constante. De hecho, siguió reduciéndose la pobreza multidimensional y, si alguna conclusión podemos sacar del coeficiente Gini, que es la medición de inequidad, siguió reduciéndose, pero la reducción no es significativa, estadísticamente hablando. Pero es un tecnicismo. Entonces, y ya el último trimestre de 2016 empezó a crecer la economía. Dejamos la economía creciendo. Yo guardé hasta el 24 de mayo, mayo es el quinto mes del año, 24 de mayo del 2017. 2017, hubieras escuchado el discurso de la prensa, hay crisis, crisis, crecimos 3%, el promedio de América Latina fue 1.3, más del doble de América Latina, ¿ya? Todo fruto de nuestras políticas, y este primer trimestre estoy casi seguro que volvemos a crecer, pese a que el precio del petróleo es el más alto en 2014, se recuperó. Yo empecé el 2016 con un barril de petróleo de 20 dólares, o sea, volvimos a la OPEP, en el escenario que se hacía en OPEP, nadie se imaginaba menos de 20 dólares, eso era un piso. Romper ese piso, no,
no existía. En un momento dado nuestro petróleo estuvo a 14 dólares, no cubría ni los costos de producción. Por primera vez en 40 años exportadores, no recibíamos ingresos petroleros como gobierno. Tuvimos que dar 1.600 millones a las petroleras públicas, Petromazón y Petrecor, para que no quebraran. Eso es lo que sufrimos. Esas son dificultades. Pero superamos de forma extraordinaria, dejamos al país creciendo. Este tipo, con 70 dólares al barril, nos está haciendo decrecer nuevamente y la pobreza aumentó. Entonces, pero bueno, te decía, y además se nos apreció el dólar. Ahora se ha depreciado nuevamente. Nosotros tuvimos 1.3 dólares euro, está en 1.15 por ahí, ¿no? Se revalorizó bastante. Entonces, con condiciones mucho mejores, la economía es un desastre. Pero te insisto, o sea, manejar todo esto sin moneda nacional, los que entienden la economía saben que son grandes ligas. Crecer como crecimos 10 años. Nosotros crecimos 3.2%, el problema de América Latina fue 2.9%. Sin moneda nacional, los que entienden la economía saben lo que es. Incluyendo los dos últimos años de crecimiento casi serio de crecimiento. Si esos dos años, el promedio de crecimiento será por lo menos 3.5, 3.8. Integrar la pregunta del compañero. Tú desde el comienzo deciste que no era posible Él me preguntó qué tal es manejar la economía con el dólar. Claro, si me preguntan por qué mantuve la dolarización, otra cosa. Claro. ¿Nos puedes explicar, porque creo que sea muy interesante para todos, por qué era imposible quitar el dólar? Peor para un gobierno como el mío, un gobierno de derecha lo podría hacer. Pero un gobierno de izquierda, va a boicotear, es muy vulnerable en mi economía. Para empezar, te insisto, Estados Unidos dice no más billetes y no tengo billetes para la economía. Tan sencillo como eso. Segundo, te sacan todos los capitales. Te quiebran. No habría proyecto político, sobre todo izquierda, que resista eso. Y el impacto económico, social, habría grandes perdedores, grandes ganadores. Te esconderían los dólares. Te harían colapsar la economía. O sea, en economía hay cosas muy fáciles de hacer. Poner un subsidio, casi imposible de deshacer. Saca el subsidio. Pusiste la dolarización, sacar el dólar es casi imposible. Los costos serían enormes. Por ahí una solución a mediano plazo es tener una moneda regional común, que siempre impulsamos. Y tendrías que empezar con un sistema bimonetario hasta llegar a la moneda única, ¿no? Poco a poco, una unión monetaria estilo Unión Europea, ¿no? La única solución que yo veo en el largo plazo para la dolarización. Mientras tanto, tienes que actuar con esa restricción, minimizando todos sus peligros y todos sus costos, ¿ya? Y maximizando los pocos beneficios, porque indudablemente te controla la inflación, transparenta cuentas, es más fácil para los inversionistas extranjeros, porque manejan dólares en sus países y venir a utilizar dólares en Ecuador, hay que sacar el máximo provecho a todas esas cosas, pero esa gobernar sin moneda nacional, un país como Ecuador, los que saben de economía entienden que es extremadamente difícil. La alternativa era peor, pero también ¿cuál era la quedaba difícil. Desdolarizar quedaba, era peor, se caía el gobierno. Cualquier gobierno se cae, peor un gobierno de izquierda porque tengo que cambiar absolutamente. Quería que explicara un poco más. A ver, ¿cuáles son las técnicamente, pero en paréntesis, para mitigar los efectos de dolarización? Mientras menos billete físico utilices, mejor. Todo eso fue con trampa. La dolarización, la situación del país actual me recuerda hace 20 años, cuando se cometían las más grandes monstruosidades y la prensa, todo el mundo miraba por otro lado. La constitución, la dolarización se impuso después de la crisis del 99, pero no se cambió la constitución. La constitución seguía como moneda nacional de Sucre. La dolarización siempre fue inconstitucional, pero nadie dijo nada, ¿no? Entonces, para mitigar los efectos de la... Cuando Panamá nació dolarizado, Panamá no tiene Banco Central. Técnicamente, en dolarización no se requiere Banco Central. Pero acá, en cambio, dejaron al Banco Central como responsable para proveer los billetes. En Panamá, la banca privada la que tiene que proveer los dólares físicos. Acá no, acá que es el Estado, el Banco Central. Todo fue con trampa. Bueno, en todo caso, para mitigar los efectos de dolarización, minimizar la utilización de billetes, dinero electrónico. No te imaginas cómo lo boicotearon. Decían que era crear una moneda paralela, salir de dolarización, porque la banca privada quería el negocio. Y no se lo quería dar porque era un peligro. Este tipo enseguida pactó con la banca privada, le dio el dinero electrónico, ahora es la octava maravilla el dinero electrónico. Cuando nosotros lo propusimos era desdolarizar, moneda paralela. Ahora no, ahora es la mejor idea de la humanidad, ¿no? Entonces, dinero electrónico para aumentar la velocidad del dinero y utilizar menos billetes físicos. Intercambio compensado, lo que es el Sucre.
sistema único de compensación regional. Yo le vendo a Venezuela, Venezuela me vende a mí, si yo le vendo 100 millones, ellos me compran 150, en vez de utilizar 250, cruzamos cuentas y me tienen que dar solo 50 millones. Ellos le pagan directamente a sus exportadores los 100 millones y yo los 100 millones directamente a los míos, más los 50 millones que me dio Venezuela. Y lo último, que es lo más complicado, tienes que controlar el sector externo, si no, no es sostenible en el mediano plazo la dolarización. ¿Cómo? Va a ser un sistema de timbres, que a los exportadores le pagas, le obligas a cambiar una parte de dólares en timbres, y con esos timbres los importadores tienen que pagar sus impuestos y aranceles, ¿ok? Pero hay menos timbres que aranceles, ¿no? Entonces se subastan esos timbres o certificados, como el mercado de bonos de carbono. Con eso entonces, si se le dio 10 en timbre o certificado al exportador, como requieren los importadores, más timbres o certificados de los que hay, se subastan y le compras a 15. Entonces el exportador gana más y se encarecen las importaciones. Es el mismo efecto que una devaluación de la moneda. ¿Sí me explico? Es como recuperar el tipo de cambio. E incluso mejor, porque controlas el total de importaciones y puedes seleccionar importaciones. Puede ser importaciones que no tengan ese mecanismo, que son insumos productivos, etc. Y a las importaciones suntuarias sin meterle ese mecanismo. Eso es fácil decírtelo técnicamente. Políticamente es muy difícil de implementarlo. Es un sistema administrado que puede ser muy susceptible a la corrupción. Y sobre todo, estamos al borde de la institucionalidad internacional, OMC, etc. Que te va a meter 100.000 demandas. Gracias.